que alaben, que luego transformen nuestras vidas. Vamos a abrir Malaquías capítulo 3, a ver si Dios me permite continuar con este mensaje que hemos estado hablando, estos apuntes que sacamos de diezmos. Malaquías capítulo 3, versículo 7, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Amén. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y al que no le sirve. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza. Señor, tu palabra es perfecta, Padre. Nosotros somos los imperfectos. Por lo tanto, deseamos que tu palabra baje a nuestras vidas y que lo que no podamos entender, tú bajes, Señor, y nos reveles, Señor. Tú dijiste que no haría nada sin que revele tu secreto o su secreto a sus siervos los profetas. Y creemos, Señor, que tu palabra puede ser revelada a nuestras vidas. Deseamos que tú seas revelándonos. Principalmente, Padre, a hermanos que no han nacido en el reino, Padre, ayúdanos a entender tu palabra, que es cosa primordial de un creyente nacer en el reino. Y cuando hermanos y hermanas aquí en esta misma iglesia están en batalla, Señor, contra ese pensamiento, contra esa tu palabra, Ayúdalo, Señor, porque la mente siempre va a querer dejarnos detenidos. Pero tu palabra siempre nos va a sacar adelante. Te ruego, te suplico, Señor, que seas tú guiándonos, guardándonos, fortaleciéndonos, Padre, porque la batalla ruge, Señor, y el diablo también sabe perfectamente cómo almacenar, cómo alimentar esas cosas malas que están en nosotros para que nos rebelemos, Señor. Pero va a ser peor la batalla, Señor, va a ser peor el sacrificio, porque aquí vemos que tu palabra, si un creyente está haciendo lo correcto, tú vas a parar al devorador, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias y te pedimos esta mañana que cada hermano, cada hermana, principalmente los hermanos que sé que no están aquí, como mi hermano Cristian Silva, Padre, o sea, Cristian Bravo, está en Los Vilos con su familia. Nuestro hermano David Busto, que ya hace como un mes que no viene a este lugar, que ha estado enfermo, seas tú sanando su familia, seas sanándolo a él, Padre, sacándolo de todo complejo que está atormentándolo. Señor, te pedimos tu gracia y te pedimos tu misericordia. Te ruego también por nuestro hermano Alfredo Salina y familia, que tú lo ayudes, Señor, y lo sane de su enfermedad, Padre, porque tú eres el gran sanador, Padre. Fuera de ti no hay otro sanador, solamente eres tú, Padre. Señor, ya no lo vimos el viernes ni hoy día, pero tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, Señor. Te damos las gracias, te amamos, Señor. Te rogamos también por nuestro hermano Santibáñez, que creo que se quedó dormido esta mañana. Seas tú guiándole y guardándole, Padre. Tu Espíritu Santo sea obrando con él y su familia. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Y todos los hermanos, las familias que no veo en este lugar, donde quiera que estén, sé tú obrando con ellos, Señor. Te amamos. Te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria. Y todos los hermanos que están conectados aquí en este país de Chile esta mañana, te rogamos que tu misericordia sea con cada uno de ellos. Ahora, Señor, entraremos a tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible. Te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que esta mañana sea Dios bajando. También no veo a la esposa de mi hermano Cayuquia, ¿no es cierto? No está. La esposa de mi hermano Medina tampoco está. Parece que faltaron alto. Así que confiamos que Dios ha de guiarlo, Dios ha de ayudarlo. Para Él no hay nada imposible. Dios, también tenemos nuestra hermana Rosita, la esposa del hermano Leiva, tampoco la veo. Y así empezamos a mirar, empezamos a ver que son más que los que faltan. La familia. Mi hermano Jorge Gajardo tampoco no lo veo. Amén. Parece que hay harto que se quedaron. Amén. Dios les bendiga a los hermanos que han venido esta mañana. Y Dios nos dé la fuerza, porque amamos al Señor Jesucristo. Lo primero que quiero recordarles esta mañana, que usted y yo, sin nacer de nuevo, no vamos a ver nunca el reino de Dios. Se necesita nacer del reino. Amén. Porque el que no nace no puede ver ni puede entrar. Amén. Se lo estoy haciendo recordar porque hay hermanos que están en batalla y el diablo no les puede hacer, no le hace ver esa parte, que si ellos no nacen no pueden ver ni entrar. Están solamente viendo un solo lado, porque su siervo nos predicó y nos dijo que en aquel día la novia iba a ver los dos espíritus obrando dentro de la estructura. Iba a ver el diablo obrando y obrando a Dios. Ahora, ¿dónde lo vemos? En nuestro propio cuerpo. No espere verlo afuera, lo vemos nosotros mismos. Vemos un Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón y vemos un espíritu diabólico trabajando en nuestra mente. Entonces, ¿dónde lo vemos? A nosotros mismos. No está afuera, ni está... No está aquí, nosotros mismos. Porque por eso Dios quiere transformarnos. La única manera que Dios tiene que venir y hacer ese cambio de este cuerpo, porque con este cuerpo no damos nada, hermano. Amén. Somos totalmente miserables. Este cuerpo está lleno de enfermedades. Y si no tenemos más enfermedades, porque Dios las para. Amén. Amén. Entonces, si estamos aquí parados, mi hermano, es primeramente porque estamos sirviendo al Dios vivo. Amén. Amén. Entonces, la persona a veces piensa que entiende a Dios en su mente, con su vida, con lo que ha leído, y no entiende a Dios. La única manera que podemos entender a Dios es naciendo en el reino. Amén. Porque la Biblia no se puede equivocar y no puede ver ni puede entrar. Amén. Así que todo creyente que está aquí esta mañana, si está viniendo, que Dios le haya dado una experiencia de su nuevo nacimiento. Y sepa que de ese día que Dios le dio ese nuevo nacimiento, Dios lo marcó. Ese creyente tiene la marca de Dios mismo. Y la marca de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Mucha gente piensa que la marca es la marca del diablo, la gente o la iglesia que tienen personalidad jurídica. No. Hay dos clases de marca. Una es marcada por el diablo y la otra es marcada por Dios. El asunto jurídico no tiene nada que ver con la parte espiritual. El asunto jurídico tiene que ver nada más que con la parte natural. Amén. Y el asunto jurídico viene con un solo propósito. Es para que un hombre no se aproveche de los demás. Esto. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí alrededor nuestro, tenemos 5 propiedades. Y estas 5 propiedades, si estuvieron a nombre mío, luego yo muero, mis hijos todos reclaman herencia. Y ustedes todos quedarían afuera. Ah, ¿sí me entienden? Pero cuando hay un asunto jurídico, yo no soy dueño, usted no es dueño, somos todos administradores. Yo muero, mis hijos no tienen ni un pito que tocar aquí. Amén. Ustedes son los dueños. Amén. Ese es el asunto jurídico. Amén. Entonces en eso debemos darle gracias a Dios, que no tiene nada que ver con la marca de Dios. La marca de Dios es tener el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen de todo su corazón? Lo demás es pelear, meterse en lío y no tiene ningún sentido. Entonces, ahora cuando estamos aquí en esta batalla, en esta mañana, usted y yo necesitamos tener el Espíritu Santo. Porque de lo contrario, usted puede salir peor de esta reunión. Amén. Pero si tiene el Espíritu Santo y viene pidiendo, puede salir mejor. Amén. Porque cuando entramos por aquellas puertas, venimos pidiendo voz de Dios y no de hombre. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Y usted viene pidiendo voz de Dios y no de hombre, Dios está obligado a darle lo que viene pidiendo. Porque la Biblia dice, si algo pidiréis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Usted nunca debe confiar del hombre, del que viene a predicar. Usted siempre debe confiar en Dios. Amén. Usted nunca debe confiar en el hombre, ni por muy bueno que sea ese hombre. No debe usted poner su mira en el hombre. Debe siempre poner su mira en Dios. Amén. Si el Dios dijo, sin mí nada podéis hacer. Voy a sacar la chaqueta, me queda muy apretada, mi hermano. Alguien me regaló esta camisa y es gruesa, mi hermano. Para mi cumpleaños me regalaron 4 camisas así, esta americana. Me quedó un poquito grande también. Así que la Biblia dice, sin mí nada, nada podéis hacer. Y si la Biblia dice, sin mí, no hay ningún hombre que pueda hacer algo. Amén. Tiene que ser Dios obrando. Amén. Amén. Por eso es que he tomado esta escritura, aunque el domingo vimos, no toqué nada el domingo, y Dios nos llevó por otra escritura. También el viernes estuvimos centrados en la escritura de Jeremías 1, 4 y 5, amén, antes que te formase en el vientre te conocí. Amén, Dios nos conoció antes. Así que antes que tú nacieras, antes que fuéramos engendrados, ya Dios nos conocía. Así que sabías cómo iba a ser tú, mi hermano. Ahora lo que falta es que yo reconozca lo que soy y le pida a Dios que me cambie. Amén. Porque si Dios me conoció allá como era, ahora Dios puede hacerlo. Ahora cuando Dios no hace como la palabra del hijo pródigo, que solamente él quería la herencia y mandarse a cambiar de la casa, y el papá le dio la herencia y él salió y botó toda la herencia y llegó mi hermano a los chanchos ahí a comer algarroba, comía de los chanchos, mi hermano. Y ahí él cuando volvió en sí dijo, me volveré. Amén. Y confesaré. Amén. Delante de mi Padre. Amén. Que he pecado contra el cielo y contra la tierra. Amén. Amén. Él, Dios lo volvió en sí, mi hermano. Amén. Me volveré, confesaré. Amén. Confesar, la palabra confesar significa reconocer. Reconocer que el camino que tomé antes fue mi propia mente, fue mi propia astucia y me sacó fuera. Pero ahora Dios me tuvo que llegar a nada, mi hermano. Amén. Y en esa nada, Dios me llevó, mi hermano, y yo pude ver que, bueno, él pensaría en la casa de mi papá y comía y de todo. Y yo aquí tengo que estar padeciendo, comiendo comida de los chanchos, mi hermano. El hambre tiene cara hereje. Amén. Pero así fue, mi hermano, que él llegó, mi hermano, a ver su condición y volvió en sí, mi hermano. Tengo un paso que hacer. ¿Cómo me puedo volver a mi Padre? Confesándole. ¿Cómo me puedo volver a Cristo? Confesándole. ¿Cómo me puedo volver a la palabra? Confesándole. Oh. Amén. ¿Cuántos lo creen? La persona tiene miedo, se le pone aquí en su mente, ¿qué voy a confesar? Algunos dicen, ah, no, no debemos confesarle a nadie. La Biblia nos muestra que no debemos confesarle al curita ni al pastor, pero debemos confesarle a quien hemos fallado. Dice la Escritura, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salud. Amén. Entonces la persona piensa, ¿qué voy a confesar? No, confesar significa reconocer que yo he tomado un camino equivocado y ahora me vuelvo a mi Padre. Amén. Oh, Dios nos ayude. Entonces, en nuestra mente, en nuestro ser, sin haber nacido en el reino, podemos cometer muchos errores, muchas fallas, pensar muy mal. Pero Dios, como somos hijos, que Dios nos creó y Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, nos lleva a la nada, mi hermano, y nos vuelve en sí. ¿Quiénes son los únicos que pueden confesar? ¿Quiénes son los únicos que pueden reconocer? Solamente son los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Para mi hermano haitiano, que no los conozco mucho, quiero decirles que Caín nunca confesó. Aunque el Dios de la gloria bajó y le dijo, Caín, el pecado está a la puerta. El mismo Dios bajó a Caín. Eso le muestra que a alguien que pertenece a la simiente de Caín nunca va a confesar. Después vino el sacrificio y Dios vindicó el sacrificio de Abel y dice que el rostro de Caín se demudó. Lo único que tenía deseo era de matarlo. Porque en Caín siempre va a existir la envidia. ¡Ay! Va a tener envidia de los demás. Oh, ya. Oh, y usted nunca debe tener envidia. Si un hermano Dios lo bendice, dele gracias. Amén. Si Dios no me bendice a mí, bueno, Dios no quiere bendecirme a mí. Pero no tenga envidia del otro que Dios lo bendice. Amén. Amén. Como yo le decía a los hermanos ministros, nunca yo pensé, mi hermano, que iba a jubilar con un sueldo alto. Ni lo pensé nunca. Y todos querían jubilar con mi sueldo. Amén, chacoteando. Pero yo no lo pensé nunca. Es Dios quien lo hace. Amén. No soy merecedor, yo lo reconozco, pero Dios me premió, por mi hermano. ¿Y qué le vamos a hacerle? Usted no puede sentir envidia. Debe estar agradecido, mi hermano. Debe estar contento. ¿Cuándo yo voy a pensar que iba a tener esta jubilación, mi hermano? Trabajando más de 30 años en el agua, hasta aquí, hasta acá, en barro. ¿A qué le cuento? Pero Dios lo quiso así. Porque... ¿Y qué va a hacer usted contra Dios? Dios es el que bendice. Dios da y Dios quita. Mire, la Escritura nos dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Porque Dios, cuando sacó al pueblo o lo metió bajo ley, lo tuvo que meter bajo la ley de los profetas, porque los patriarcas, ellos solamente No había necesidad de predicarle, no había necesidad de enseñarle, en ellos no nacía hacerlo. Pero por la ley, como se mezclaron con el mundo, con Egipto y con todo, Dios tuvo que meterlo bajo ley. Y decirle, miren, ustedes se van a tener gallinas, me van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la décima parte. No importa que sea flaca, chica, la apartan para el levita. 1, 2, 3, 4, 5, tuvo que enseñarle para que de esa décima parte apartaran para el levita. Amén. Ojalá que Dios le ayude. Si van a cosechar, cosechan 50 sacos de papa, van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 10, ¡pum! 5 sacos de papa para el levita. O por la población donde está el levita. ¿Cuánto me entienden? Amén. Hoy día aquí el único que cosecha es el hermano Peralta. Y si el hermano Peralta, me voy a poner ejemplo, hermano Peralta. Amén. El hermano Peralta se cosechó ¿cuántos quintales de poroto cosechó? 5, 10. Ya bueno, ya no tanto. Bueno, amén. Pongámosle 5 quintales, que son 50 kilos, más o menos. Entonces, hermano, cuenta, 50 kilos. O sea, eran 50 kilos, tienen que sacar la décima parte de esos 50 kilos. Si cosecha el 2 cuadras de acelga, las cuenta la acelga, porque tiene, las cuentas se pueden contar, y él me trae la décima parte al levita. Amén. 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 Porque él está sembrando. Pero usted, la mayoría aquí está trabajando. Amén. Mi hermano trabaja en sus tornos y saca la cuenta, ¡bum! Décima parte. Y yo digo, para que no seamos ley, para sacarlo de la ley, para que caigamos en la gracia, del uno más, po. Salga de la ley. Si Dios nos sacó de la ley, vino Jesús a sacarnos la ley para meternos la gracia. El uno que de más, hermano, ya sale a la ley, ya no tiene peso. Amén. Entonces la Biblia dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O sea, el apartarme de sus leyes, apartarme de sus palabras, significa que Dios se aparta de nosotros. Amén. Nos deja de lado. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Amén. Él lo puso como ley, como estatuto. Y guardará esto. Oh. Entonces cuando nos apartamos, Dios se aparta de nosotros. No es que Dios se aparte de mí o de ti. Somos nosotros los primeros los que apartamos. Amén. Por eso yo le he dicho a los padres y a las madres, les he enseñado, les he dicho siempre, si a su hijo le dan 1000 pesos, enséñenle a diezmar esos 1000 pesos. Porque el niño va a crecer. Y usted padre y usted madre tienen la obligación de darle, si le dan 1500 o le dan 2000 o le dan 5000 a la semana para el niño para la escuela, que ese niño aprenda a diezmar y a ofrendar. Amén. El niño viene aprendiendo lo que su padre y su madre hacen. Ya veo que todos no lo están haciendo. Porque no hay un amén espontáneo. O sea, la palabra ya está clavándolo. Amén. Amén. Tenemos la obligación, papá y mamá, de enseñarle a nuestros hijos, no aquí en la iglesia, amén, sino en el hogar. Amén. El avivamiento, dijo su siervo, no comienza en la iglesia, viene del hogar. Amén. Como usted venga del hogar, va a entrar aquí, mi hermano. Amén. Si anoche usted no oró, ni anoche usted clamó, si anoche usted no se consagró, significa que esta mañana tiene grandes problemas. Amén. 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 Ojalá Dios le ayude. Amén. Todo depende de cómo usted se haya consagrado. Amén. Necesitamos consagrarnos. Amén. Necesitamos dedicarnos. No consagrarse el Espíritu Santo, no este cuerpo. Amén. Es que necesita consagrarse. Amén. Los casados necesitan consagrarse este día. No él estaba anoche con su esposa, carnales. Ay, me pongo pesado. Amén. No saben controlar su cuerpo. No tienen dominio. Ay, ay, ay. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Necesitamos el Espíritu Santo que entre para que tome control de este cuerpo. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? El Espíritu Santo es para que tome el control de este leviatán. Amén. De esta serpiente. Amén. Que cualquier cosa que mira se enciende. Necesitamos que Dios convierta nuestros ojos. Amén. Amén. Me gusta la expresión de Israel, que cuando los varones salían a pelear a la guerra, un varón no quiso ni entrar a su casa, se quedó en la puerta porque estaba en guerra. Mire de la manera que estos creyentes, creo que era uno de los de David, se quedó parado y no quiso entrar para no ser tentado, ni entrar con su esposa, porque él estaba en guerra. Amén. Y hoy día los creyentes, los así llamados creyentes de este día, no podemos consagrarnos a veces un fin de semana para venir consagrado, dedicado. En cambio vemos a Israel, que cuando Dios quiso hablar con Israel, le dijo Dios a Moisés, mira, que se separen por 3 días, que no estén con sus mujeres. Y me lo van a traer aquí porque yo los voy a hablarle. Oiga, un hombre que no puede apartarse ni 3 días a su esposa, significa que es muy canalla, mi hermano. No tiene control de sí mismo. Necesita el Espíritu Santo. Amén. No le hablo más, ¿para qué le hablaré a los jóvenes aquí? Control de su cuerpo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios está viendo todo lo que hacemos. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y ahí donde nos vamos a escondernos. Estamos desnudos ante el Dios de la gloria. Entonces me pregunto yo esta mañana, ¿cuántos días está consagrado para esta reunión? Póngase las manos. Los solteros, pónganse las manos. La soltera. ¿Qué estuvieron viendo la soltera? Amén. Dios no puede fallar. Se imagina, mi hermano, se imagina cómo llegó ese pueblo en Pentecostés, mi hermano, que Dios le dijo, van a ir y esperar hasta que la promesa sea vindicada. No le dijo cuántos días van a estar en el aposento alto, pero van a ir y van a esperar hasta. Y luego dice su siervo, y dice también Pablo, dice que eran más de 500 que vieron cuando el Señor subió. Oiga, llorando. Y usted se imagina verlos llorando y ver que la esperanza se perdía. Al único que veían tener ya lo vieron subiendo hacia arriba. ¿Cómo se habrán compungido de corazón? ¿Cómo habrán llorado? ¿Cómo habrán caído esas lágrimas, esos mocos, mi hermano, para abajo y no los consolaba nadie? Y de ahí bajaron dos ángeles. De ahí bajó Elías y Moisés. Amén. Oh, Dios nos ayude. Pero ahora dice, se fueron al aposento alto a esperar. Recuerden ustedes que cuando ellos se fueron a esperar, ya en Juan 20, Dios sopló y les dio el Espíritu Santo. Pero ahora faltaba el poder a ese Espíritu Santo. Más iréis y recibiréis poder. Amén. Al Espíritu Santo que habían recibido. Amén. En otras palabras, ustedes ya han nacido en el reino, están caminando, pero ahora van a ir a recibir poder. Amén. Poder a ese bautismo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Y se fueron los 500 o 550, no sé cuánto. Pero ahí se fueron, mi hermano, y quizás el aposento alto, yo estuve en el aposento alto, mi hermano, quizás se llenó, mi hermano, hasta las puertas. Y es un lugar que no necesita micrófono, usted habla y se escucha fuerte, mi hermano, tiene un sonido impresionante. Y entonces, y se dio cuenta Pedro, que él había nacido en el reino, que Dios lo había cambiado, pero no tenía poder. Así me están entendiendo. Porque la Biblia nos dice que cuando Él venga, va a cambiar nuestro espíritu de nuestro corazón de piedra y va a colocar un corazón de carne. Y va a cambiar nuestro espíritu. Y luego dentro de nuestro espíritu va a colocar su espíritu. A ver, ¿cómo lo puede entender usted mismo? Dios tiene que cambiar tu espíritu para que venga a reunión. Dios tiene que hacer un cambio. Tiene que hacer un nacimiento. Pero el nacimiento no es el poder completo. Amén. Amén. Por eso es que cuando Él cae adentro, en la plenitud, mi hermano, es un verdadero bautismo del Espíritu Santo. Y en la plenitud, dice su siervo el profeta para nosotros, para esta edad, dice él, yo creo que cuando esa hora llegue, el tercer jalón lo vamos a necesitar. Porque esas puertas van a ser cerradas por el concilio. Y esta iglesia, dice el Tabernáculo Branham, en el número 18 de Conducta, Orden y Doctrina, va a ser una bodega. Amén. Amén. Hasta el día de hoy, el Tabernáculo Branham se reúnen cerca de 500 hermanos. Y todavía tienen gran avivamiento. Todavía no lo cierra el concilio. Y creemos que si Dios mandó un profeta, todo lo que Él profetizó se va a cumplir. Porque un profeta viene para que tú no andes a la loca. Porque si no hubiera ni un profeta, imagínate dónde estaríamos. Con los tantos predicadores en el mundo que tengo una interpretación, unos toman esto, unos toman este otro, unos toman... ¡Oh, hermano! Si con este mensaje hay interpretaciones. ¿Cómo será con los que no están aquí, mi hermano? Es porque no reconocen la hora que estamos viviendo. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Por eso que Dios mandó un profeta. Si el sonido da, si la trompeta, perdón, da un sonido incierto, ¿quién se apercibirá? Y la trompeta es el mensaje. Y el que está detrás de la trompeta es el Dios de la gloria. Y si esta trompeta no está correcta y da un sonido incierto, significa que ahí no está Dios, mi hermano. Por eso que cualquier hermano que predica, cualquier hermano que enseña, tiene que darse cuenta quién la está tocando. ¿De dónde está teniendo la inspiración? Entonces, si un hermano predica, un hermano enseña, tiene que tomar la Biblia, tiene que tomar el profeta y ver que los cuadren los dos, mi hermano. Tiene que estar los dos en línea. Y cuando estén los dos en línea, tú puedes disparar y va a dar en el blanco. Pero si no están los dos en línea, no va a dar en el blanco, mi hermano. Algo está fallando. Porque Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y creemos con todo el corazón que Dios envió un profeta. Envió el último profeta a los gentiles. Y este último profeta a los gentiles iba a reunir todos los cabitos sueltos. Todos los que dejó Malaquías, todos los que dejó Ezequiel, todos los que dejó Pablo, todos los traería aquí al final. En otras palabras, este William Branham, en esta edad, él no iba a revelar nada. Porque todo estaba escondido. Él tomó este cabito aquí, tomó este cabito de acá, y los trajo aquí y los presentó. Porque el único que puede revelar es Dios. Estaban en la Biblia, pero no lo entendíamos. Amén. ¿Cuánto me está siguiendo? ¿Cuánto le damos gloria a Él? Amén. Entonces, este hombre que iba a levantar, como muchos dicen hoy, y lo tienen como Dios, y bautizan también en el nombre de William Branham, eso es falso. Amén. Amén. Nadie puede tomar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El fundamento está puesto. Dijo Pablo. Pero Pablo dijo, pero ahora el fundamento está puesto, el fundamento es Jesucristo. Pero ahora dijo Pablo, ve a cada cual como sobre edifica. Ve a cada cual, cualquier ministro, cualquier misionero, cómo está sobre edificando su iglesia. Algunos están edificándola sobre madera. Otros la están edificando sobre joyas, otros están edificándola sobre esto, esto y esto. Pero dijo, el fuego hará la prueba. Estoy citándole 1 Corintios capítulo 3. ¿Me están todos siguiendo? ¿Le damos honra y gloria a Él? Aquí... en este día nos estamos jugando la vida. Por no decirle el infierno y la vida eterna. Amén. Aquí no estamos jugando. Ni yo quiero jugar con ustedes, ni ustedes jueguen conmigo. Sino que ojalá ustedes sean serios con Dios y yo también sea serio con Dios. Amén. Aquí no vengan ustedes porque quieren simpatizar conmigo o traigan un dinero porque... No, mi hermano, no va a pasar nada, mi hermano, porque yo soy el más fome. Amén. Tráigalo a Dios, mi hermano. Amén. Y Dios lo va a recompensar. ¿Lo cree? Bueno, vamos a la escritura entonces. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Oímos al gran legislador Moisés que dijo: no adulterarás. ¿No es cierto? Pero él dijo: pero yo os digo, ahora presente, que cualquiera que mire a una mujer, ya la cosa, ¿ve? Acá Moisés nos coloca la ley, Jesús nos colocó la gracia, y la ley se achicó, mi hermano, a lo mínimo. Pero oíste que fue dicho: no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, oiga que se puso fea la cosa. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Y la codicia, dice, ya pecó, ya es un adúltero en su corazón. Oye, ay, ay, esto es para el hombre y para la mujer. ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás. Pero yo os digo. Oh. Usted dirá, me quedo con Moisés, pero Dios está cambiando. Nos está trayendo la palabra. Allá la palabra era más amplia. Allá la palabra, un hombre podía pecar, le daba la oportunidad a Dios un año. Y venía, se arrepentía y traía el corderito, mi hermano. El sacerdote venía, le cortaba la, ¿cómo se llama este asunto? La yugular, y la sangre empieza, pum, pum, pum. Y mientras el cordero está vivo, está pulsando la sangre, el hombre tenía puestas las manos y empezaba a confesar su pecado. Terminaba, ya no había más sangre que pudiera cubrir el pecado. Entonces su siervo dice, luego él se iba, pero se iba con el mismo deseo de pecar. Pero también dice que si volvía a pecar dentro del año, a él le cortaban la cabeza. ¿Y qué de aquí hay algunos creyentes que pecan? ¡Ay, ay, ay! Si por la ley daba un año, aquí habría que cortar muchas cabezas, mi hermano. Oh, o sea, muchas cabezas que no han nacido en el reino. ¿Me están todos siguiendo? Pero cuando Él vino, Él ofreció solamente una vez. Entonces cuando volvemos, Dios nos vuelve de la ley a la gracia. Este creyente una vez confiesa su pecado y ya no hay más pecado para él. Porque ya no está en la ley, está en la gracia. Y este creyente confiesa una vez lo que él hizo, una vez robó, confesó y nunca más lo vuelve a hacerlo. Pero aquí hay muchos que han seguido la ley y estamos en la gracia. Y el mensaje vino al final de la Odisea. Al final de la Odisea vino a abrir una brecha entre el mundo, entre la odisea y el milenio. Este mensaje vino para introducirnos al milenio. Esa es la brecha. La brecha. Ah, no, está aquí la pirámide. Entre amor fraternal y la piedra de corona hay una brecha. Está el Espíritu Santo pleno. Ahí no se puede meter ningún hombre. Ahí es Dios haciendo su obra. Amén. Ahí. Termina la odisea. Amor fraternal. Y nosotros, los que son lectores, sabemos que la odisea terminó. Amén. El 7 de mayo del 46. Dios estaba colocándole fin a la odisea. Y Dios también estaba lidiando con Israel. Israel estaba mandando la carta a las Naciones Unidas para que lo reconocieran como nación. Y Dios, el 7 de mayo del 46, Dios voltea a su siervo como a las 12 del día contra su casa. Y él ya no pudo soportar más lo que estaba sufriendo, lo que está, esta visión y todo. Y él se despidió de su esposa. Y se fue a orar. Y como a las 11 de la noche, le dijo, no temas. Ah, bajó una luz, no temas. Yo he sido enviado de la presencia del Señor. Para decirte esto, 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 esto. ¿Qué Dios estaba haciendo? Dios estaba lidiando con Israel como nación y con William Branham, que nos estaba representando a todos nosotros como individuos. Había comenzado el tiempo en el cual Dios nos iba a llamarnos. Había comenzado el tiempo en que Dios tenía que rescatar todos sus hijos. Por eso que su siervo comenzó a aplicar a las denominaciones todo. Y él pudo decir, denominaciones, suéltenlo, porque de todas maneras van a venir. Él fue al sistema a predicarle. Y luego se volvió del sistema. Porque ya no lo podían verlo. Cuando ya se metió en la palabra, no lo podían recibirlo. Y en la convención de Chicago vinieron quizás cerca de 400. Y Dios les mostró lo que iba a suceder. El hermano Branham no quería ir. Le tenían preparada una trampa. Y luego Dios le mostró, ahí va a estar el doctor tanto, mire, te van a hacer estas preguntas. Le mostró todo. Entonces dijo, yo no voy. Porque sabía que si él iba, y esa gente, y esos ministros no se arrepentían, juicio. Juicio era para ellos. Y cuando dijo, ¿quién de ustedes, dice su siervo en esa convención de Chicago, que fue la reunión más silente que tuvo? Amén. ¿Quién de ustedes me puede rebatir y puede pararse aquí a mi lado para que me rebata la simiente de la serpiente? Para que me rebata el nombre de Jesucristo con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, no se movió nadie. Nadie preguntó. Pero cuando salieron, dice como 70, hermano Branham, mándelo la cinta. Y él sabía que no. Lo hacían nada más para el baulá. Para mostrar que no tenían nada contra él. Pero en el fondo, William Branham sabía que ellos estaban rechazando. Rechazando su milenio. ¿Cuánto lo cree? Entonces, William Branham vino al final de la odisea. ¿Por qué vino al final de la Odisea? Porque estaba cumpliendo la palabra. Pablo, cuando comenzó su ministerio, él vino al final de la edad hebrea. Y el mensajero de la edad hebrea era Pedro. Y Pablo fue y predicó la sinagoga. Y cuando lo rechazaron, Pablo dijo, me fue abierta puerta en Troa. Con el mensaje de Pablo comenzó a disminuir la edad hebrea y comenzó a subir la edad gentil. ¿Me están todos siguiendo? No se me queden dormidos esta mañana. Porque usted quiere volver. Oh, que Dios nos vuelva la palabra. Amén. Y William Branham vino con un mensaje a sacar sus hijos fuera de la Odisea y llevarlo al lugar secreto, que es el Espíritu Santo. Amén. Y ahí Dios está trabajando con su gente, preparándolo, confesando, restaurando, arreglándose. Amén. Donde ningún hombre puede tomar cabida. Ningún hombre puede manosear la novia. Amén. Oh. Pues estamos contentos, mi hermano. Amén. Ni un hombre puede manosearlo a usted o a mí. Amén. Porque Dios tiene que levantar verdaderos eunucos para que puedan vestir la novia. No manosearla, sino darle la palabra. Amén. Por eso que la Biblia dice que hay eunucos hechos por el hombre, hay eunucos que vienen del vientre y otros que nacen. Pero hay eunucos en el Señor. Amén. Yo espero ser un buen eunuco. Amén. Amén. Ore por mí, mi hermano. Amén. La mejor bendición. Un hermanito de Mendoza que le mando literatura me dijo, hermano, ¿cuánto le debo? ¿O tengo que pagarle? Sí, hermano, si me debe algo, le dije yo. Ore por mí y por mi iglesia. Amén. Lo mejor que pueden hacer es orar por mí y la iglesia. ¿Por qué? Para no salirnos de la palabra. Amén. ¿Cuánto lo creen? Entonces William Branham vino al final de la Odisea. Vino colocándole fin a la Odisea. Pero abriendo la brecha. Brecha. Alguien que se para en la brecha. Si ustedes leen el mensaje, ya me voy a acordar el nombre. Él dice, ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? ¿Quién está dispuesto a hacer puente para que otro pase? Pararse en la brecha es alguien que abre camino. Cuando hay comandos en el ejército, los comandos son para abrir camino donde no hay camino. Y ellos saben que pueden morir, dar la vida, pero ellos están abriendo camino para que otros pasen. Ah, ahora me acordé, el mensaje, escuchar su voz. ¿Quién está dispuesto a pararse en la brecha? ¿Quién está dispuesto a pararse entre mi palabra y la denominación? ¿Quién está dispuesto a pararse entre el mundo y la palabra? Abrir brecha para que otro entre. ¿Dónde están los verdaderos comandos de Dios que tomen toda la palabra y se paran ahí? Quizás ellos van a ser pisoteados, quizás de ellos se van a burlar, de ellos van a hablar mal, pero a ellos nada les va a afectarle, mi hermano. Oh, ellos nacieron. Ellos nacieron para comer quizás perros, nacieron para comer raíces, nacieron para comer quizás guano. Nada lo afecta. Ese es un comando. Ellos vienen para dormir en el suelo. Ellos no tienen problema para dormir en el suelo. No tienen problema para dormir sin ropa. Ellos son comando. Amén. Amén. Oh, amén. Díganme amén, hermano. Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pero ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? ¿Qué está dispuesto a pararse entre la brecha de su familia y la palabra para que ellos puedan pasar? Que ellos los puedan perdonar. Que no los estén criticando lo que han hecho, que se pongan del lado de ellos. ¿Quién está dispuesto, madre, padre, a pararse en la brecha para que sus hijos entren en la palabra? Como dijo el hermano Lewis Nelson cuando predicó ahí en Parque O'Higgins. ¡Párate de criticar! Amén. Es tiempo de ponernos la brecha. Sí. Si estamos pasando por un entrenamiento, un entrenamiento de la palabra, ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? Amén. Pero muchos se enojan, muchos se ofenden, muchos viven enojados y quieren matar a la familia, quieren destruirla. No, mi hermano, pero ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? Cuando ese policía le mató el perro a su siervo que cazaba, con el cual se vestía, quizás comían. Él lo primero que hizo siendo un joven fue a tomar su rifle y el papá lo paró. Y después dice que él lo guió a Cristo. ¿Quién está dispuesto a que cambie su carácter? Su carácter endemoniado que tiene. ¿Quién está dispuesto a que saque el carácter de su padre, de sus abuelos, de su tatarabuelo? ¿Estás tú dispuesto a pararte en la brecha? ¿Quién está dispuesto a pararse en la brecha? Por eso dice Dios, el único que puede hacerlo, Él. Y vino la manifestación de Hijo. Porque ni un profeta podía cumplir esa parte que Él pudo hacerla. Por eso es que cuando Él estaba siendo crucificado, y tú que predicaste, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¡Bájate de la cruz! Y Él... Lo sacaron, le metieron, lo movieron, le pegaron, y Él... Pero a veces nosotros no aguantamos ni una palabrota. No aguantamos ni alguien que nos tire un escupo. Porque nos enojamos. Dios tiene que cambiar nuestro carácter. En otras palabras, Dios tiene que darnos un nuevo nacimiento. Oh, me siento contento esta mañana. Uno se siente contento porque uno comienza a mirarse a sí mismo, a uno a sí mismo. Yo fui criado en casa de rico, mi hermano, de un todo hasta los 5 años. Después hasta los 11 andando con hojotas, parchado. Los pies partidos, mi hermano. después seguir trabajando en la totora. ¿Para qué le cuento cosas? Y a veces durmiendo solamente así nomás, uno se da cuenta, Dios lo prepara, lo prepara. A ver, a uno se siente agradecido. Amén. Amén. No importaba que allá hubieran 30 muchachos, 30 trabajadores trabajando, teniendo su buen compañerismo. Yo me iba a dormir debajo de un espino solo. No me gustaba tener compañerismo con ellos. Y estando en el mundo. Y uno se da cuenta ahora que era Dios, pues. ¿O lo crees? Dios nos preparó. ¿Te ha preparado a ti? Mira de a dónde Dios te sacó. Examínate. Lo mío es mío. ¿Y lo tuyo? ¿Estará dispuesto a pararte en la brecha? Si Dios te ha enseñado la palabra, te ha corregido, te has parado, ¿estarás dispuesto a pararte en la brecha por tu familia? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Crees tú? ¿Crees tú? ¿Crees tú? Tú. Y serás salvo tú y tu casa. Esas son promesas, mi hermano. Pero esas promesas significa pararnos en ellas y no hablarlas. Esa promesa significa pararme en esa promesa de su palabra. Y yo la creo, la vivo. Y cuando veo a mi familia, yo no lo voy a criticar lo que él es, lo dejo. Yo estoy parado ahí, esperando. Tú puedes mirar tu familia, puedes mirar tu hijo, tu hija, y decirle en tu mente, en tu corazón, diablo, no importa lo que haya hecho con ellos. De todas maneras son míos. Tú no le estás hablándole a la persona, le estás hablando al que lo tiene atrapado. ¿Ah? Me pregunto yo esta mañana, ¿cuántos aquí todavía están atrapados? Y Dios quiere sacarlos de ahí. Ay, ay, ay. Que lo está poniendo pesar la cosa. Léanse el mensaje, escuchar su voz. Dice el profeta en ese mensaje, no importa donde usted esté, Dios puede venir ahí y hablarle. Cuando en mis años estaba leyendo ese mensaje, dije, Señor, tu palabra dice que esto es así. Yo quiero que tú vengas y quiero sentirte a mi lado. Hoy, hermano, tan seguro estás sentado en mi sofá, alguien se paró a mi lado. Porque Dios cumple su palabra. Dios no es un Dios místico. Es un Dios real. Y cuando salíamos aquí el 72, que esta población era brava, le decía a mi hermano Beli y a mi hermano Hernán, no te preocupes, hermano, Dios siempre irá con nosotros adelante. Y nosotros salíamos de aquí de reunión y un copito de luz y asaltando. Ve, ahí va Dios, le decía. No sé si lo pueden creerlo. A veces oraba hasta la 1:30 de la mañana aquí, y me iba solo de aquí a la casa, son 40 minutos a pie, atravesando todas estas poblaciones que eran bravas. Y nunca, hasta el día de hoy, me pasó nada. Y un día, iba con mi yoque, y alguien vino, saltó la patota, me iba a pegar, y me sacó yo, ¿qué le pasa? Ah, perdón, me dijo, no sabía, no era nada usted, me dijo. Dios siempre nos cuidará. Dice, Él nos cuida. Ahora, ¿cuidas tú lo que Dios te enseña? ¿Tienes tú cuidado de la palabra de Dios? ¿O de la pisotea? Ah. Imagínese, le voy a contar una bendición, hermano, aunque quizá a usted no le guste. O después que tuve el choque el 83, dije, Señor, me voy a comprar un vehículo, pero al contado, no quiero más tener problemas de estos de... Bueno, y tenía que andar con mis 4 sargentos a veces, mis prensas, mi esta... Y mis paquetes, y llegaba a arreglar sillas, muebles, a los hogares. ¿Cómo deseaba tener un carrito para moverme con ellos? Y vi me tocó viajar a Perú en ese tiempo por el asunto de grabación a la voz de Dios, y allá en Perú vi estas motitos, mi hermano, con 3 ruedas, hermano. Uy, aquí no llegaban, mi hermano. Uy, que con esa tengo, dije yo. Tampoco la podía comprarla, hermano. Oiga, qué cosa, mi hermano. Y seguimos, adelante. ¿Y sabe usted que estos días me regalaron una de esas? Nuevecita. Día 2 corría asiento adelante, una para guardar mercadería, ya tapa, esto todo seguro. Con motor. Sí. Gloria a Dios. No lo puede, yo sé que ustedes son creyentes. Sí. Oiga, Dios me ama, mamá. ¡Ah! Y no me la regaló un hermano aquí de la iglesia. Que esté pensando mala, fue un hermano denominacional que me la regaló. Ah, bueno, allá usted, pues, hermano. ¿Cree que Dios lo dejará? Así que ahí la estuve mirando, y tanto tiempo que deseé tener una vez. Amén. Tengo que cargar la batería ahora nomás. Bueno. Dios es Dios, por mi hermano. Dios es un Dios maravilloso. Vamos a la Escritura ahora. Ya creo que voy a estar terminando. Eso es lo que yo pienso. Amén. Amén. Estaba leyendo Malaquías 3. Hoy que me entretuve, hermano. Ojalá Dios le ayude a ustedes. Y si algo personal he dicho que no le guste, bueno, déjelo de lado. Pero mire la palabra, mi hermano. Amén. Amén. La palabra tiene que hacer algo con cada individuo. La palabra lo hace conmigo, también lo puede hacer contigo. Porque la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Así que si lo hace conmigo, como un día una hermanita dijo, Señor, si tú sanaste a ese varón, de sus ojos, ¿cómo lo puedes sanarme a mí? Porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Amén, por hermano. Amén. Vuelvo a decir lo que dije al principio. Nunca sienta envidia de otro como Dios lo bendice. Si usted se siente contento, Dios lo puede bendecir. Pero se siente amargado, Dios te va a maldecir. Amén. Bueno, vamos. Vamos a terminar esto. Amén. Dios me cambió el mensaje esta mañana de nuevo. Bueno, lo vamos a dejarlo así mejor. Yo creo que todos lo necesitamos. Pero no se olvide escuchar su voz. Creo que está a la mitad de la página. ¿Quién está dispuesto a pararse en la brecha? Ahí Dios le está hablando, me acuerdo, a este profeta, yo me voy a acordar. Bueno, dejémoslo de lado. desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, ¿ves? Y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Amén. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces la pregunta nace, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Su siervo dice en un mensaje, enseña a la iglesia a diezmar y ofrendar y nunca tendrán que hacer en la iglesia venta de empanadas. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la iglesia que sabe diezmar y ofrendar no tiene necesidad que al predicador o al hermano que se envíe se le esté haciendo una colecta o rifando. No, no, no. Si esa iglesia sabe diezmar y ofrendar, Dios dará para todos los que tengan necesidad. Amén. Entre paréntesis, el miércoles quiero hacer una reunión de asamblea para conversar unos puntos. Lo vamos a hacer en la casa Shalom, porque tenemos que haberla hecho a fines de mayo y no la hice, mi hermano. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Mire, hermano, en vuestros diezmos y ofrenda. Amén. Mire cómo dice aquí Malaquías, que fue el penúltimo profeta que Dios envió, antes de Juan. Dice, maldito soy, con maldición. O sea, si un hermano no diezma, si un hermano no ofrenda, hay maldición. Si un hermano piensa que está trayendo ese diezmo al hombre o a la iglesia, hay maldición. ¿Ve? Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Cómo dice el verso 10? Traed, en una orden, todos los diezmos al alfolí. Dice más, y haya alimento en mi casa. Entonces, ¿por qué no hay alimento en su casa? Ustedes me han escuchado predicar, yo he predicado en varios países este punto. ¿Por qué hay ministros a veces que se quejan de su iglesia? Se quejan que la economía está mal. Y yo le digo, para que un ministro se queje que la economía está mal, que esto está mal, es porque el ministro no está diezmando. Porque la bendición de Dios entra por él. Porque él es la cabeza. Amén. Ojalá Dios me ayude. Dios le dé gracia. Si tú diezmas, yo diezmo, Dios está obligado. Dice la Escritura, a abrir la ventana de los cielos y derramar hasta que sobreabunde. Del momento que no está sobreabundando es porque primeramente en esa congregación el ministro es un ladrón. Le gusta predicar de los diezmos, pero él no diezma. Amén. Amén. Ojalá Dios le ayude. Dios le dé gracia. Porque nosotros en nuestra mayor promesa que tuvimos en nuestro tiempo, Dios nunca nos desamparó. Amén. Amén. Pero a veces parece que no teníamos nada y de ahí aparecía. que comimos chanchito, no, que comimos culebrita, ¿cierto? Esos asuntos de, ¿cómo se llamaban, hermano? Chancho chino, pero que era rico, mi hermano. Quizá era quizá de boa, quizá de serpiente, pero cuando se tiraban al fueguito, qué sabrosísimo, hermano. Y ahora nos venden, hermano. Amén. Amén. Eran baratos, mi hermano. Pero qué contento estaban. ¿Ves? Pero hoy día si le damos, aquí tiene este chanchito chino de boba. Dice, o te va a comer este pedacito de carne, pero es de gato. ¡Qué asco! ¿Ah? Yo he tenido hermanos que le he dado caballo y luego lo tiran para el lado, hermano. Entonces mi esposa me dice, no le digas nada a lo que están comiendo. Ay, me gusta el caballo, ¿no? Me gusta más que el vacuno. Amén. Y hay gente que tiro. Amén. Y si no somos nada. Yo te quisiera ver con 10 días que no hayas comido. ¿Cómo vas a encontrar rico eso? Amén. O 2 días. O ponte en ayuno 2 días y a ver cómo este estómago. Comió. Amén. Para los que han ayunado. Y a veces la hora que usted está orando, clamando y está ayunando, y la boca se seca, mi hermano. Te quisiera ver 2 días, mi hermano. Hermana que vives tomando pastillas para adelgazar. Mire, ponte a ayunar un día a la semana. Te hace mejor que comprar pastillas. Y hazlo por Dios, mi hermano. Tú puedes adelgazar con pastillas rápidamente, pero te descuidas, te vas, ¡fum! Engorda el doble, pues. Pero si ayuna y llora, ora y ayuna, te hace mejor. Si ayuna y ora y te pone a cocinar, te pone a lavar los platos, te pone a hacer aseo y luego te dedica un tiempo, te pone a clamar, en los otros tiempos te pone a orar. Hoy te va a hacer, miren, te recomiendo. No va a gastar plata y vaya a mostrar tu figura. Oh. Pero lo más grande que te va a consagrar tu vida a Dios. Oh. Es que tome esta pirulina. Pirulina se llama el asunto. Amén. Este otro. Ay, ma. El comercio te va a ver loco. Pero aquí ayunar, man. Un día, a la semana, o cada 15 días. No, Ezequiel. Traer el 10, todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa, mire, y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Su siervo el profeta predicó un mensaje probando su palabra. Él dijo, pruebe a Dios en su palabra. Si usted está haciendo lo correcto, usted tiene la razón de decirles, pruébelo. Pues si no lo está haciendo, mejor que se hunda. mejor que se tire una capa de tierra y se muera. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Probarme ahora en esto. Amén. Es su palabra. Amén. No es mi palabra. Amén. Es su palabra. Amén. Traer todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Y derramaré sobre vosotros bendición. A ver, ¿cómo estamos ahí? Amén. Y derramaré sobre vosotros bendición. Mira esta palabrita. Hasta que sobreabunde. Está sobreabundando la alimentación y puedes tú darle a otro. Hasta que sobreabunde. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hasta que sobreabunde. Amén. Y si alguien va a pedirte, tú tomas y guardas los tachitos de helado, por ejemplo, son muy buenos. Los guardas limpiecitos y le das comida a ese vagabundo o a esa persona en eso limpio. No le dé en cosas sucias. Porque a ti no te gustaría comer en cosas sucias. Amén. Amén. La Biblia dice, al que te pida, dale. Amén. Y si vas 2 días en el día pediste, no te enojes, ni rabé. Porque algunas personas rabean. Le da rabia. Amén. Ya no me dijeron todo amén. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo, cuando llegan los clientes a mi casa, le digo, espérense, yo no tengo nada que ver con esto. Es mi esposa, ella lo atiende, le da. No me gusta meterme a su mercadería o no me gusta meterme a su despensa, sacarle algo, porque después me va a pillarme. Amén. Entonces ella sabe lo que tiene que hacer. Y ella va y le saca y le da mercadería, o le da arroz, o fideo, o le da comida, depende. Llegan los clientes, mire, no está mi esposa, pero media hora más llega. Así que, bueno, yo en la cocina no me meto, yo me meto solamente en la cocina cuando no está ella, agarro la olla, empiezo, vamos, ahí no me ve. Es una mala costumbre que tengo. Amén. Comerme la comida helada. Amén. Así que Dios nos ayude. Entonces, traer todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Hasta que sobreabunde. Estos días estaba en el banco y vi a una hermana haitiana depositando plata para mandar. Yo decía, ve, ella ganó platita y está mandando plata para su familia. Aquí tengo varios hermanos haitianos, quizás también no les va muy bien o les va bien y mandan un porcentaje para su familia. Y en eso es una bendición. Amén. Yo soy mirona, siempre ando mirando. Así que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Amén. ¿Cómo sería maravilloso también? Tengo aquí una hermana de la iglesia, aquí está mi hermana, que una hija le da 100.000 pesos mensual. Y otra hija le da otro porcentaje más. Yo digo, yo tengo 6 hijos. 100, serían 600. Uy. Ah, tira la mente, ¿ves? Piensa. Bueno, hay hijos que son así, mi hermano. Amén. Dios lo bendiga, Dios lo ayude. Ahora puede que un hijo le dé 10.000 pesos su madre, o le dé 50, o le dé 100. Bueno, ya es mayor bendición. Amén. Ojalá que hayan hijos aquí dadivosos. Amén. Amén. Ojalá Dios le bendiga. Amén. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice el profeta, usted puede probar a Dios. Amén. Y probarme ahora en esto. Si usted está diezmando correctamente, si está viendo la iglesia y está pasando, usted puede probar a Dios. ¿Qué está pasando, Señor? Se dice que habrá bendición y todo se va a abrir hasta que sobreabunde. Pero ¿por qué estoy viendo escasez? Porque dice la palabra, el verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador. Amén. Dios va a reprender el que te está consumiendo. Amén. 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 Gloria a Dios. Y no os destruiré el fruto de la tierra. Amén. Porque tengo palabra de Dios para decirte esta mañana, todo lo que tú hagas prosperará. Todo lo que tus manos planten va a prosperar. Y entonces si viene una plaga a mi tierra, yo devorar, mi hermano. Porque estoy dispuesto. El devorador tiene que parar esa plaga. Amén. Mire. Reprenderé también por vosotros al devorador. Quizá mi hermano que tiene un asunto de torno, él va a parar al ladrón, mi hermano, para que no le robe más, por hermano. Para que no le lleve soldadura, ¿cierto? Porque a muchos les gusta echarse soldadura. Entonces, y si mi hermano está haciéndolo bien, Dios se va a parar de reprenderlo. Se va a sentir compungido. Amén. Ya tú no le vas a robar el lápiz al otro. Amén. No vas a ir al almacén y se descuidó el almacenero y le saca la manzanita y te la tiraron. O le saca el Super 8. Son más delgaditos y te lo tira ahí algo. Yo era así antes, por hermano. Yo no estoy consciente. Iba al almacén como tenía hambre y miraba para ir a todos lados y ay, no. Amén. Así que no me admira hoy día. Amén. A que Dios nos ayude. Yo también fui ladrón, por hermano. Amén. Y Dios me sacó de ahí. Amén. Y lo peor que puede hacer un ladrón, robarle a otro ladrón. Decía el hermano Segundo González, ¿cierto? Un ladrón le roba a otro y un día voy al otro grupo que le había robado y cuando me vieron pregunté y todos se están echando para atrás. ¿Qué les pasa a esta gente? Sí, pues un ladrón le había robado a otro ladrón. Menos mal que no me confundieron. Dios el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Amén. ¿Ve? Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. No, la vid te va a dar fruto abundante. Estéril significa que no reproduce nada. O que puede florecer la flor y luego se va en nada y no cuaja. Dice Jehová de los ejércitos. La gente va a pasar y va a ver, ¡oh, qué vid más bonita! Como la gente, yo tengo amigos, allá ven mi asunto, ¿cómo se llama mi hermano? Mi pomelo. 7 pomelos en una ramita, en un gancho, ahí enganchado, hermano. Oiga, y como crecen así, mi hermano, llegan a estar amontonados. Tengo que ir sacándolo, raleándolo. Quiero que me entiendan, nada. La gente está a mirar de lo que tú tienes. Porque va a haber la bendición de Dios. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. El año pasado dejé los mejores pomelos en la cumbre. Se subió un malandrín y me los robó. Y yo dije, bueno, ¿qué le vamos a hacerle? Y antes también yo robé. Y 3 pomelos le hace 1 kilo. Vale 1000 pesos el kilo. 1100. Imagínense, 6 pomelos, 2 kilos. Saca platita para el pito. Así que le damos honra y gloria. Amén. Dios puede parar al devorador. Amén. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados o felices sean, porque sois tierra deseable. Amén. Dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Porque mucha gente habla. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Entre más voy a servir al Señor, más mal me va. ¿Cuántos creyentes a veces son así? Y aquí está hablando. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Si yo voy todo y me va mal, mientras que tú hables te va a ir más mal. Amén. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, ve, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ah, esta persona se fue y ahora está más bendecido. La gente empieza a mirar eso y se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Miren, mi hermano. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y al que no le sirve. ¿Para qué voy a pedir sanidad si vivo enfermo? Se conforma porque vivo enfermo. Pero Dios es sanador. ¿Para qué voy a arreglar esto si vuelvo a caer? Arréglelo. Amén. Hágalo bien. Amén. Y ore. Amén. Tenemos que arreglarnos. Amén. No esté bloqueado con el mundo. No esté pensando igual que el mundo. Amén. No, los creyentes pensamos de acuerdo a la palabra. Amén. De acuerdo a lo que Dios nos da. Amén. Amén. Entonces Dios nos bendecirá. Amén. Entonces, ¿cuándo está creyendo? ¿Cuándo está contento esta mañana? Ojalá que todo aquí esta mañana obedezcamos su palabra. Dios nos sacó de la ley y nos metió en la gracia. Y en esta edad Dios vino a sacarnos de la odisea y nos abrió la brecha para entrar al milenio. Amén. No pierdas su oportunidad. Dios nos está llamando al milenio. Hay 1000 años que están faltando sobre esta tierra. Y Dios quiere que tú entres a esta tierra. No esta que está ahora, una tierra purificada. Una tierra limpia. Amén. Pero antes Dios te transformará y te llevará a la cena. Y me gusta esta escritura. Y dice que vamos a volver en caballo blanco. Amén. Amén. Yo que siempre he deseado tener caballo, y cuando mi padre criaba caballo, yo le decía, quiero ese overito. Pero cuando vi esta escritura, que no quiero ni un overo, quiero uno blanco. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Amén. ¿Hay caballo en el cielo? Dice hermano. Sí. Elías, ¿cómo vino? En un carro con gente de a caballo. Amén. Dios nos ayude, mi hermano. Amén. Nos ponemos de pie. Y ojalá que su palabra haga vida en mí y haga vida en usted, mi hermano. Gracias. Le damos las gracias. Porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada o filo. Te doy las gracias, Señor, por todos los hermanos, por todas las hermanas que para mi cumpleaños me trajeron camisas, me trajeron chaquetas, pantalones, calcetines, Señor, zapatos. Me trajeron de todo, Señor. Estoy contento y estoy agradecido, Padre. Y más agradecido también estoy por haberme llegado a esa moto, Padre, que ni pensaba tenerla, a quizás años deseé tenerla, pero ahora tú me la has dado, Padre. Y estoy muy, muy agradecido, Padre. Estoy muy contento, Padre, porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios real y verdadero. Tú eres un Dios que no falla, Padre. Permite que cada hermano, cada hermana que están aquí en esta mañana, cada hermano que me está oyendo a través de internet, Señor, no estoy predicando prosperidad, estoy predicando que Dios es el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Es que nosotros tenemos que ponernos en las manos de Él. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza. Señor, bendice a cada creyente, a cada hermano, a cada hermana. Bendice principalmente a mi hermano de ti, Padre, que ellos han venido a trabajar a nuestro país. Seas tú bendiciéndole, prosperándole. Tu gracia, quizás tienen familia, mi hermano de Venezuela también, por la crisis que ha estado pasando este país, Señor. Quizás mi hermano tiene que estar enviando dinero para su madre o para algún familiar. Sea una gran bendición, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has desamparado. Bendice a cada creyente, Padre. Bendice a cada creyente que ama tu palabra y que guarda tu palabra. Señor, te damos las gracias. Y Señor, toma tú el control y el dominio de cada creyente, para que cada día más Él pueda entrar en tu palabra, Padre. Ya que tú nos enviaste un profeta y vino a volvernos a la palabra. Vino a volverlo a nuestros verdaderos padres. Señor, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Estamos contentos, Padre. Y estamos agradecidos porque tú nunca has fallado. Gracias, Padre. Bendice a cada creyente, Padre. Bendice aquí los hermanos, las hermanas que tienen batallas. Sácalos de ahí, Padre. Y hazlos ser verdaderos creyentes. Gracias. Dele gracias, mi hermano. Amén. Dele la gloria. Dele la honra. Amén. Dejamos hermano Tito que nos despida, hermano. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Padre, te damos gracias esta tarde por tu misericordia. Y una vez más hemos podido estar sentados en tu mesa para corregir nuestros hierros y para salir más necesitados de ti. Señor, concédenos que cada día podamos experimentar lo que el salmista decía cuando decía: mi alma tiene sed del Dios vivo. Queremos aparejarnos, Señor. Conquista nuestra tierra, saca nuestros razonamientos y permite que fe, Señor, tome el control de nuestras vidas. Revela fe a cada corazón, saca, Señor, toda nuestra razón y permítenos que podamos ser hombres de fe, como lo fue Abraham. Dice que no se debilitaba, sino que miraba la promesa, Señor, que tú eras capaz de cumplirla. Así que damos gracias, Señor, y permítenos estar en línea con tu palabra. Te agradecemos que nos hayas permitido estar en este culto, en este día, y rogamos que bendigas a cada persona. Oramos por los enfermos. Señor, la solución está. Danos fe en esta hora. Sabemos que todo es posible, Señor. Todo es posible. No hay nada imposible. Si puedes creer, ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a creer que tú puedes cambiar mi vida. Ayúdame a creer, Señor, que tú harás una obra perfecta, porque yo no te busqué, tú me llamaste, Padre. Tú nos sacaste, Señor, del lodazal del pecado y nos trajiste al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos en este día, Señor, para que podamos siempre mirarte a ti, porque cuando nos miramos nosotros mismos somos un fracaso, Señor. Nunca produciremos nada. Ayúdanos, pues, Padre, que podamos rendirnos a ti y esperar en ti. Señor, ahora cuando estamos finalizando un culto, regrésanos a casa, guárdanos en el camino y permite que vayamos meditando las cosas que tú nos has dicho en este día, que podamos amar tu palabra, que podamos vivir tu palabra, que podamos ser creyentes de la palabra. Eso es lo que anhelamos en cada corazón. Así que, Padre, en este día despídenos en paz, en compañerismo, cuando nos entregamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice a eso: amén. Gloria a Dios. Gracias, 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 gracias. Todo es gracias, Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Cantamos.